No abras la boca si todavía hay algo que no me has contado de ti. No quiero saber nada más de tu vida. Me odias, ¿verdad? ¿Por qué no me lo contaste? Fuimos a Luludag porque ibas a huir. Aléjate de mis hermanos, Baris. Filiz, no quería hacerles daño. Les has hecho daño. Les harás daño siempre que estés cerca de ellos. Yo quiero mucho a tus hermanos. Baris, eres un ladrón. Representas todas las cosas de las que intento alejarles. Eres un ladrón y un mentiroso. Filiz, mira, yo... ¿Qué? ¿Qué excusa vas a inventarte ahora? A pesar de las circunstancias, jamás hemos robado. Te dejé entrar en nuestras vidas. Si vuelves a hacerles daño a mis hermanos, nunca te lo perdonaré. Vete de nuestra vida. Aléjate. No eres bueno. Filiz no es de desaparecer sin avisar. Tranquilo. Seguro que le ha pasado algo. Pero tú te oyes. No sea gafe. Yamil ya ha preguntado en todos los hospitales. Aparecerá pronto, no te preocupes. Sí, relájate un poco. ¿Filiz? Ahí está. Ya era hora, hija. ¿Qué tal? ¿Dónde estabas? Cariño, estábamos muy preocupados por ti. ¿Por qué no has dicho nada? ¿Por qué estabais tan asustados? Solo quería tomar el aire y pensar en las mentiras que he escuchado. ¿Hermana? ¿Hermana qué? ¿Qué? Diga. Sí, soy yo. Sí, conozco a Sabasat Khan. ¿Un accidente? ¿Dónde? ¿En qué hospital? De acuerdo, ya vamos. ¿Qué ha pasado? Baris ha tenido un accidente. ¿Qué dices? Vale, ay, vale. No. Que no cunda el pánico. Vámonos. Vámonos. Hay que ir al hospital. Ragmet, tú quédate en casa. ¿En qué habitación estás, Sabasat Khan? Lo siento, no lo sé. Pregunte ahí. Por favor, dígame. ¿En qué habitación está Sabasat Khan? Ha tenido un accidente y lo han traído aquí. Sí, lo miro. Habitación 258, al final del pasillo. Gracias. Gracias. Baris. Thank you.
Estoy aquí. Estoy aquí. Hola a todos. ¿Por qué está inconsciente? Ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico. El golpe ha afectado al cerebro. En estos casos, la consciencia se puede ver muy afectada. Ay, espero que no haya sufrido una apoplejía. No, el TAC y la resonancia han salido bien. Vamos a tenerlo en observación por si empeora. No nos queda otra que tenerlo monitorizado. Imagino que es su prometido. No. ¿Qué podemos hacer, doctor? Hay que tramitar el ingreso. Necesitamos sus datos. ¿Tiene algún familiar? No hemos localizado ni a su madre ni a su padre. Hay que informar a la familia. Intentaré contactar con su madre. Muchas gracias. Que se recupere pronto. Gracias. Voy a llamar a su madre. ¿Llamas? ¿Cuándo vuelves? ¿Sabás? ¿Hola? Señora Ayla, soy Filiz. Filiz, ¿estás tú conmigo? No. No puede ser. ¿Le ha pasado algo a Sabás? Baris, quiero decir, Sabás ha tenido un accidente. Estamos con él en el hospital. ¿De qué estás hablando? ¿Qué dices? No se preocupe, ahora está bien, está durmiendo. Dime en qué hospital estáis, dímelo.